Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta reunión informativa, a esta charla que hemos organizado un colectivo. Estamos en contra del puerto deportivo, pero los ponentes que están aquí son técnicos, son especialistas en sus áreas. Lo voy a presentar enseguida. Quiero aclarar que había más personas invitadas a la charla, concretamente el alcalde y el consejero de Obras Públicas están invitados, han declinado la posibilidad. La intención de esta charla es informar de lo que es el proyecto del puerto deportivo y con la información, con los datos, que cada uno tome sus decisiones, escoja lo que considera lo que viene mejor. Una de las pegas que hemos puesto desde Izquierda Unida, desde la organización, es siempre que entendemos que ha faltado información a los ciudadanos de todos los datos del puerto, tanto en el proyecto como los servicios aparejados. Lo que va a repercutir es que se va a repercutir sobre los vecinos de San Vicente y del entorno. Bueno, pues hoy nosotros hemos organizado esta charla en la que va a haber unos ponentes que van a hablar, y por un tema de organización, después, cuando acabe la charla, la ponencia, pasaremos un micro para que podamos hacer un debate si es necesario. Insisto, entendiendo que habrá quien esté a favor y quien esté en contra, como es lógico y normal en todas partes. Iba a estar también, para explicar el tema de presupuestos, José Ramón Blanco, de Podemos, que no ha podido venir a última hora, ¿vale? Y os voy a presentar a los ponentes. Tenemos a Eduardo Noriega, que es ingeniero de caminos, superior de caminos, canales y puertos. A Jesús Salas, que es de Cantabria no se vende, licenciado en historia. Tenemos a Emilio Carrera, que es patrono del patronato del Parque Natural de Ollambre, conservacionista, es el representante de las organizaciones conservacionistas de Ollambre. Tenemos a Aurelio Neto, que es técnico especialista en riesgos laborales y medio ambiente. Y a Martín Chávez, que es el concejal por parte de Izquierda Unida Ganemos de Obras, Servicios, Medio Ambiente y Medio Rural. ¿Vale? Ellos os van a hablar un poco de cómo está lo más objetivamente posible de todo el tema del puerto, y después, como digo, haremos una mesa redonda. Buenas tardes. Me llamo Emilio Carrera, soy el representante de las organizaciones ecologistas y conservacionistas en el patronato del Parque Natural de Ollambre y miembro de Ecologistas en Acción Cantabria. Ya venimos advirtiendo desde hace tiempo, y en el propio patronato, de que esta iniciativa corre el riesgo de acabar como muchas de las sentencias definitivas que, en contra del gobierno autonómico, última década se ha venido produciendo en toda Cantabria. Y lo vuelvo a advertir, aunque desgraciadamente aquí se está consolidando en esta región una figura que va a tener, creemos nosotros, una trascendencia universal, que es la figura del delito sin delincuente. Es decir, sentencias en las que el tribunal anula de forma inapelable en lo que son iniciativas de este tipo, infraestructuras de orden muy diverso, pero sin depurar las responsabilidades políticas, institucionales, técnicas, en que incurren quienes lo autorizan. Y afortunadamente, por nuestras relaciones con la Fiscalía de Medio Ambiente, que esperemos que intervenga de una manera mucho más decidida y taxativa, esto se va a acabar. Es decir, lo que no se puede
es tomar iniciativas y luego pues evaporar toda responsabilidad en quienes las han autorizado y quienes han incurrido claramente en infracciones de muy diverso orden, como las que aquí ya se apuntan claramente en esta iniciativa de crear un puerto deportivo. Por si alguien piensa que esto es bueno, pues un farol por parte de las organizaciones o de las representaciones en el patronato, pensad en las últimas que se han producido. La anulación, y todas son en sentencias definitivas, de la variante de Ollambre, una iniciativa de menor calado que esta, en términos presupuestarios y en términos de impacto ambiental, como el que el Tribunal Supremo ha claramente definido en su resolución última. Pero pensad en la macrodepuradora de la Vuelta Austrera, otra sentencia definitiva en contra, también afectando a un lugar de una enorme fragilidad ambiental, advertidos desde el primer momento de que esa obra iba a ser, como finalmente ha sido, también por el Tribunal Supremo, anulada y obligada a desmantelar y a trasladarla a un lugar con menos impacto. Pero pensar también pues en lo que ha ocurrido con la variante este de Comillas, otra anulación definitiva, y en un lugar que digamos, con afecciones ambientales de menor entidad, de las que pueda producir aquí este puerto deportivo o de las que he citado anteriormente. Pensad también en las sentencias contrarias, definitivas, que se han producido ordenando la demolición de casi 1000 viviendas en toda la región, por precisamente incumplir también los principios y las normas básicas que la propia administración se había dado en la ordenación del territorio y la planificación urbanística. Pensar también en aquí, en el ámbito exclusivo de San Vicente y de el propio Parque Natural de Ollambre, la anulación de la macrourbanización de Santa Marina, en su momento, también fue una sentencia definitiva que, como tal, ahí ha quedado clara como una advertencia sobre que no se pueden violar los principios que la propia administración, los ayuntamientos, el gobierno autonómico se dotan a la hora de este tipo de iniciativas. U otras, y me acerco más al lugar concreto en el que estamos, pensar en el polideportivo de las Tenerías, por ejemplo, en qué situación se encuentra. Pensad en el camping del Rosal. Pensar en la escollera del Pájaro Amarillo, o inmediatamente, aunque ya pertenezca al municipio de Valdáliga, en todo lo que rodea pues la urbanización y las afecciones ambientales del campo de golf y del sistema dunar de Ollambre mismo. Es una cuestión de técnica jurídica y parece mentira que no se aprenda en este capítulo con todos estos antecedentes, y repito, con la advertencia de que si las instituciones, desde el punto de vista técnico y administrativo, donde constan ya nuestras alegaciones, no hacen caso, se las verán con los tribunales, se las verán con los tribunales y se las verán con las responsabilidades que esperemos esta vez definan e identifiquen a los autores, a los técnicos, a los políticos que amparan e impulsan este tipo
de actuaciones. Y esto desde el punto de vista técnico-jurídico. Porque si vamos y pensamos en los términos, vamos a decir, de la economía o del mercado, en los términos de supuesta reactivación económica o creación de empleo, pues nos encontramos también con gravísimas y flagrantes contradicciones. ¿Cómo es posible que una iniciativa de este tipo, que está en el horizonte de los 10 millones de euros, en el detalle pone 7 y pico, pero en las previsiones y los trucos contables que tiene el expediente, claramente va a rebasar esa cifra, con el añadido de la reposición en su caso que se tenga que hacer, como ha ocurrido en Hoyambre, donde se ha gastado la inversión en la obra, la inversión en el desmantelamiento de la obra y la inversión en la restauración del lugar a su estado original, que es lo que todas estas sentencias establecen sobre las iniciativas que he comentado. ¿Cómo es posible que un expediente y una iniciativa de esta carezca de estudio económico financiero sobre, por ejemplo, el tráfico marítimo, o sobre en los ámbitos más locales, más autonómicos, más de la costa cantábrica, e incluso si se me en fin, si se exagera la cuestión, en el ámbito atlántico o de Nueva Zelanda? ¿Cuántas embarcaciones deportivas se prevé que circulan, que están circulando o que van a circular en un plazo razonable como para justificar una inversión de estas características? ¿Está hecho ese estudio? Pues no. Por ningún lado aparece una mínima previsión a la hora de estudiar lo que es el mercado en este capítulo y si realmente existe una demanda que justifique una inversión de estas características. No hay un estudio económico financiero. No hay una sola referencia a la desestacionalización. ¿Cómo es posible en un área? Esto no es el Mediterráneo. No es el Mediterráneo esto. Esto es el mar Cantábrico. Y ahí está el comportamiento de lo que es el mar y de lo que en términos de aprovechamientos turísticos y aquí en San Vicente bien se sabe tiene de hándicap, de condicionamiento fundamental, la fortísima estacionalización del turismo, en los términos en que no podemos hablar más que del 10 de julio al 25 de agosto como temporada alta, y luego ocasionalmente con unos usos o unas actividades, o en este caso un tráfico o un posible tráfico marítimo, que justificará esta inversión y esta infraestructura que aquí se pretende hacer. Y esto claramente demuestra que se carece del mínimo sentido de las prioridades de la inversión pública en otros ámbitos, en otras iniciativas de las que está necesitada esta villa, de las que está necesitado el municipio y en conjunto todo el parque natural de Hoyambre, en el que está inmerso San Vicente de la Barquera. Y estas iniciativas están ahí, están desde el sector pesquero. ¿En qué situación se encuentra el sector pesquero? Cada vez más en una situación de fragilidad, de limitación de su actividad, de recorte de
de la flota, sin que, pues bueno, se actúe de la manera en que debe actuarse. O en otros capítulos, por ceñirme más a lo que digamos podría interesar desde el punto de vista ambiental, que tiene que ver con el patrimonio natural y cultural, que crea muchísimo más empleo mucho más estable en escenarios y ámbitos mucho más atractivos, precisamente para un turismo exigente y de calidad, que no este que se pretende fomentar sin pensar en estas otras alternativas. La misma Casa del Pozo, que habéis visto que se está cayendo a pedazos. ¿Cuándo empezó la Casa del Pozo a plantearse como un centro de interpretación y con ello como un centro de dinamización de lo que es una actividad turística, pero también didáctica, cultural, ambiental, etcétera? Hace más de 15 años, en el 2002, hay un anuncio con toda, ya lo sabéis también, ¿no? Luego en el 2005, en el 2010, en el 2012, que si una cesión, que si un convenio, que si una inversión. 2018, no se ha invertido para nada. Una iniciativa absolutamente prioritaria en ese marco que os digo y en esas funciones que tiene que desempeñar. Pero también en otros atractivos que esta villa tiene potencialmente y a los que no se ha hecho la más mínima atención. Ahí están las colonias de la Institución Libre de Enseñanza, muertas de risa, un testimonio de enorme interés y que podía ser una referencia, desde luego, también fundamental de ese turismo cultural que no tiene estaciones concretas y de donde podría surgir desde un aula o instituto de estudios náutico-pesqueros hasta multitud también de iniciativas académicas que avalen y refuercen y den continuidad a la trayectoria de aquella institución libre de enseñanza. ¿Qué se ha hecho con el lazareto de Abaño? El lazareto de Abaño que se cae a pedazos literalmente y que cuando se caiga no se recupera, además, porque lo que hay allí tiene una importancia trascendental relacionada con las culturas marineras y con una serie de muestras que remiten a la historia de esta villa y a la historia del litoral también, en los aprovechamientos pesqueros, etc. Ahí sigue que cualquier temporal definitivamente lo echa abajo. ¿Qué ocurre con el camping del Rosal y las averías que se han hecho por allí a la hora de desventrar el sistema dunar, de localizar el aparcamiento en el lugar menos indicado, en plantar pinos? Y pendiente, por cierto, de caducar la concesión y la ley de costas, bueno, pues aplicarla en los términos estrictos que se tiene que aplicar. O más allá, ¿dónde está el monumento al pájaro amarillo? Aunque sea en detalle, ahí muerto de risa. Otro testimonio, pues de una realidad que ha sido marginada y que en absoluto, bueno, o, en fin, podría hablar de la batería de Ubiembre o podría hablar de las necesidades de saneamiento de la mayor parte de los núcleos de población de todo el municipio, que están ahí muertos de risa y
bueno, pues ahora parece que sobra el dinero a la hora de gastárselo en precisamente lo que menos importancia o lo que menos repercusión va a tener. Podría, bueno, pues seguir con las prioridades reales que este municipio debería plantearse a la hora de invertir pues estas cantidades de dinero, que además, claro, tienen las referencias de una competencia que es que va a arruinar primero la inversión en sí misma y luego la gestión que se haga de la infraestructura que se crea con dinero público, porque esta es otra de las grandes trampas y de las grandes operaciones. Y se comentaba aquí a la entrada, alguien lo decía, mirad Laredo, mirad en Laredo lo que hay, pues una estafa descomunal, descomunal, de cientos de millones de euros en una inversión que no va, de sí, y luego en una, digamos, reclamación de la empresa que lo gestiona porque no produce la rentabilidad que esperaba. Pues aplíquese el cuento aquí, porque naturalmente, aunque vengan de Nueva Zelanda las embarcaciones deportivas, aquí no es ese el destino asegurado de la oferta, pues ahora mismo de 300, aunque en el estudio y en el proyecto se pretende que llegue hasta las 600, que doble el número de atraque, en función de una serie de consideraciones de tipo técnico sobre si el comportamiento de los dragados, de los pantalones, de Gijón, Villaviciosa, Tazones, Lastres, Ribadesella, Llanes, Suances, no digo comillas porque cualquier día hacen otro macropuerto allí, o les da por hacerlo, el mismo Santander y la Bahía, y los atraques que oferta la Bahía desde Puerto Chico hasta el Astillero, Noja, Laredo, Castro y Bilbao, Vizcaya y el País Vasco. Hay una oferta desmesurada de atraques y de ampliaciones o incluso creación ex novo de nuevos puertos. ¿Dónde van a ir los barcos y qué repercusión van a tener realmente, si lo van a tener, en la economía local? Emilio, si te parece. Sí, y acabo. Y acabo en los términos ambientales más estrictos. Se ha despreciado siempre las rías, los estuarios y las marismas como zonas incluso insalubres. Es decir, que, bueno, pues podían ser objetos, sin más reparo, pues de rellenos, de vertidos, de plantaciones, de eucaliptos, sobre todo, etc. Cuando, y ahí están las directivas de hábitats y todas las normas que en teoría garantizan su conservación, las marismas, los estuarios, son los ecosistemas de mayor productividad biológica que hay sobre la Tierra, sin ninguna exageración, y que es lo que realmente pues explica el amparo y, como digo, las garantías que han ofrecido las normas y las leyes, que con este proyecto, como con otros,
afortunadamente, ya digo, han sido rechazados, pues digamos, han tratado de evitar el... Pasar el micro a Eduardo. Gracias, Emilio. Bueno. Eduardo es ingeniero técnico superior de caminos, canales y puertos. Ha hecho un análisis del proyecto en términos técnicos y viene a presentarnos un poco los datos objetivos de construcción del proyecto del puerto deportivo, sin más, porque son dos libros enteros, dos tomos, el material es farragoso, complejo, y bueno, he buscado a alguien que supiera un poco de esto. De hecho, lleva más de 20 años trabajando en ingeniería, para que nos aclare un poco cuál es la característica del proyecto. Eduardo de San Vicente de la Barquera, y ya preparado un poco esta ponencia. ¿Se me oye bien si hablo sin micrófono? Porque la verdad es que me resulta más molesto y para manejar esto. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, creo que la mayoría me conocéis. Y lo que puedo deciros es que cuando me enteré que iban a hacer había intención de hacer un puerto deportivo, una ampliación o un nuevo puerto deportivo en San Vicente, como barquereño y como usuario ocasional del actual Pantalán, pues le pedí a Afonso que si tenía posibilidad de acelerar el proyecto para poder estudiarlo, como hago con todos los proyectos de las obras que yo llevo durante mi vida profesional, pues me gustaría verlo para saber exactamente de qué constaba esta obra, y eso es a lo que he hecho y lo que voy a tratar de contar un poco. Si logramos que se viera, lo primero que quería hacer era describir muy rápidamente lo que es el puerto tal y como está proyectado, porque supongo que aunque la mayoría estemos, ya sabemos de qué se habla, lo cierto es que una vez que se ve, se pueden explicar unas cuantas cosas. Eso que se ve en esa foto no es lo que está recogido realmente en el proyecto, sino que es una infografía sobre una previa, porque lo que hay realmente recogido es esto, en el proyecto. Se trata de 6 pantalanes para un total de 272 puestos de atraque, que no está protegido por ningún dique. A lo largo de toda la zona, lo que se ve ahí arriba, iba en una versión anterior un dique que protegía el puerto de la entrada de, básicamente, de la arena, de los sedimentos que arrastren las mareas, y en sustitución de eso crean lo que hay aquí, este espacio vacío a la derecha, que llega hasta el puente de la Maza, estaría aquí, lo que llaman el nicho arena. Supuestamente, al que dio esta solución, se le ocurre que toda la arena arrastrada por las mareas se acumulará ahí, de manera que no afectará al resto de la zona donde sí que están los pantalanes, y por lo tanto el dragado será mínimo o innecesario. Yo eso particularmente no me lo creo, pero bueno, no solo es ni siquiera que yo no me lo crea, sino que todos los estudios morfodinámicos que se han hecho y que indican que el dique que estaba en la primera versión es necesario, porque los sedimentos invadirán con el flujo de las mareas esto, dado que ahí no hay dique, ese dique que se elimina es necesario, pero ¿cuál es el problema? El problema es la declaración de impacto ambiental de la que hablaré ahora. Aunque después creo que alguien más va a hablar de los aspectos medioambientales de este proyecto, es imposible no hablar de lo que hay en el proyecto sin hablar del impacto medioambiental y de las cuestiones medioambientales. Porque la declaración de impacto ambiental condiciona absolutamente todo lo que constituye este proyecto. La declaración de impacto ambiental dice varias cosas. Bueno, lo primero es supongo lo sabrían, es un documento de obligado cumplimiento para una norma como esta, para una obra como esta, y que lo elabora el organismo ambiental de turno, en este caso la Dirección General de Medio Ambiente, teóricamente para hacer que una obra vele por el mantenimiento o por la mejor solución medioambientalmente hablando de lo que se propone hacer. Establece una serie de medidas correctoras, establece una serie de programas de vigilancia ambiental, y en este caso ha hecho cuatro cosas, o tres cosas básicamente, muy importantes. La primera es escoger de entre las diferentes opciones que se le dieron. Se le presentaron varias alternativas, de las que solamente he conseguido imágenes de dos. Esta es una de ellas. Como veis, allí en ese momento sí que existía el dique,
y había un pequeño relleno en la zona justo enfrente de lo que es la bolera, que se ha eliminado de la solución actual. Y como veis, había más pantalanes, donde ahí había estaba el nicho de arena pegado a ese pequeño relleno donde está ese punto rojo. Esos pantalanes se han eliminado y es lo que ahora está conformado por ese nicho de arena, ese hueco donde supuestamente se acumulará todo lo que sedimenta. Pero había otra. Es la otra imagen que tiene el puntero. ¿Esto tiene un puntero? El botón gordo. Ah, vale, perfecto. Bien, esta es la otra imagen que he conseguido de una de las alternativas de la declaración de impacto ambiental, que como veis está en la barra, la entrada, y es entre la barra y Liñera se hacía esto otro, pues que evidentemente tiene todavía mucho más impacto ambiental y afecta a una zona virgen como es esa. Entonces, la declaración de impacto ambiental, ¿qué hace? Elige la opción, la anterior, modificada, que a mi juicio es, entre lo malo y lo peor, escojo lo malo. Es decir, no se le dieron ninguna otra opción que fuera hacer menos atraques, hacer un puerto más pequeño, o siquiera no hacerlo. Escoge esta opción modificada porque es la menos mala de las alternativas que se le pusieron a la Dirección General de Medio Ambiente en ese momento para informar. La otra cosa que hace la Declaración de Impacto Ambiental es decir que la obra se ejecute por fases. Es decir, literalmente, según dice la Declaración de Impacto Ambiental, se ejecutará a medida que avance la demanda de atraques y en función de la eslora de lo que se vaya pidiendo. ¿Eso qué significa? Que ahora mismo que hay 46 puestos en lista de espera para el pantalán, de los 272, si mañana empezara la obra, solo se iban a hacer 46. Eso no se lo cree nadie. Ni siquiera está detallado cómo es esa ejecución por fases. Y tomando datos de la propia web de la página de Puertos de Cantabria, entre abril de 2015 y noviembre de 2017, ayer, como quien dice, el incremento de los puestos de la demanda de puestos de atraque para el actual pantalán ha sido de un 18% al año. Alargando ese 18% al año, que para mí es una barbaridad, se tardarían 11 años en llegar a los 272 puestos de atraque que se pretenden hacer. ¿Alguien se cree que la obra vaya a durar 11 años? No está detallado y en cualquier caso es algo que a priori no parece viable. Pero desde luego en el proyecto no está detallado cómo se pretende hacer eso. Otra cosa que establece la declaración de impacto ambiental es obligar a lo que llama hacer las medidas compensatorias. Hay que hacer una serie de medidas compensatorias a nivel medioambiental para que el supuesto daño que hace esta obra se compense de alguna manera. ¿Pero qué es lo que hacen? Establecen cuatro medidas compensatorias, sí, pero ninguna de ellas actúa sobre esa zona. Actúa sobre la regeneración de las dunas de la playa, que es perfecto, una senda, la senda que ya existe, desde el barro, desde la barra hasta el faro, la mejoran, hacen otra senda, mejoran otra senda en la zona de la Ría de la Rabia y hacen un observatorio de aves. Ninguna de ellas actúa sobre esto. Es decir, el supuesto posible, o para mí seguro, impacto ambiental negativo que tiene esta obra, ninguna de esas medidas compensatorias la mejora. Se ponen ahí y cosas que debería tramitarse de manera independiente para conseguir esos medios, la regeneración de las dunas de la playa, por ejemplo, lo meten aquí para que, si quiero hacer esas actuaciones, además tengo que hacer el proyecto. Y la última cosa que dice la DIA, y lo dice específicamente también la Declaración de Impacto Ambiental, es que ese dique que se elimina, ese dique que hay ahí y que en la solución proyectada no está, es el elemento significativamente más importante en cuanto a medio ambiente se refiere. Cambia los regímenes de las mareas, cambia las corrientes, lo cambia todo. Entonces, ¿qué se hace? Como es malo, es pernicioso, es muy significativo, por eso lo quito y lo sustituyo por este nicho de arena. Todos los cálculos realizados dicen que el dique es necesario. Sin embargo, lo quito, hago el dragado es aproximadamente esto, a ver si se ve. Esto. Abajo, la línea verde es la línea actual de donde está la playona, pues en un corte por aquí. Y la línea roja, la de abajo, es donde hay que dragar. Es un dragado, un espesor medio de los 5 metros. ¿Alguien se cree que sin que haya un dique aquí, después de dragar 5 metros, al cabo de poco tiempo no va a estar eso lleno de arena? Eso significa costes, significa que la obra se alarga,
y en todo caso, en el proyecto no está detallado nada de eso, de cómo pretende solucionar. Simplemente dice que se drague, que se espere 2 años, que se observe lo que pasa y después se decidirá respecto a que se haga el dique o no. Todo eso lo dice la DIA, que es el documento que debería velar por la mejor solución medioambientalmente hablando. Después, bueno, se puede hablar un poco en cuanto a la motivación o a la necesidad de la obra. Quedándome en una cosa muy resumida, porque no tengo tiempo para hablar de todo, el proyecto establece 2 objetivos principales para esta obra. La primera es el agrupar en una zona las, dice, 400 embarcaciones que hay diseminadas por toda la ría. Yo también particularmente lo dudo eso, porque no creo que nadie por una chalana vaya a pagar lo que cuesta un atraque en un puerto deportivo. Aparte que a mí particularmente me gusta la imagen de la ría con los botes, las chalanas, no todas, seguramente al usuario de algún bote, de algún motor, de alguna canoa le resulte más cómodo acceder desde el pantalán que acceder desde donde está, pero la imagen, es decir, lo que es seguro es que todo lo que hay diseminado por la ría no van a estar en este puerto deportivo. Y por otro lado, lo que pretende también, según todo esto, según el proyecto, yo lo que he hecho es estudiar el proyecto, es potenciar el turismo náutico deportivo. Ahí, ya han hablado de eso, cada uno que piense lo que quiera respecto a si una obra como esta conseguirá potenciar ese turismo náutico deportivo, si es bueno para el pueblo o no. Eso las opiniones de cada uno, las que cada uno quiera tener. Lo siguiente de lo que me tocaría, lo que querría hablar un poco, pues podría ser la idoneidad de la solución. Es decir, si lo que está proyectado realmente es lo mejor que se puede hacer. Bueno, de lo que es el nicho de arena ya he hablado. Para mí una obra que no tenga un dique de estas características es una obra incompleta. El proyecto lo llama obra completa, pero porque eso se atiene a la ley, una obra completa es cuando se puede entregar y funciona. Sí, claro que funciona. Otra cosa es durante cuánto tiempo va a funcionar sin un coste adicional. Y por otro lado, el decir que avance según la demanda la ejecución de los atraques, pues es lo que comentaba esto, que se tardarían del orden de 11 años en que se llenara, en que fueran realmente necesarios los 272 puestos de atraque previstos. Y la otra cosa de la que quiero hablar es de la escollera. Una de las actuaciones que también hay incluidas en este proyecto, lo mismo, podría hacerse sin necesidad de puerto deportivo, pero se mete aquí dentro, eso sí que es cierto, si hago el puerto tengo que arreglar esa escollera porque está en muy mal estado, la escollera del frente del parque, es ese arreglo de la escollera. Bien, es una solución parcial también. La escollera está diseñada, bueno, ni siquiera del todo, según la única guía técnica que hay para la ejecución de escolleras, que es una guía del Ministerio de Fomento, para obras de carretera. No contempla que la cimentación de la escollera esté en una zona afectada por las mareas. Entonces, ¿eso qué hace? Que si no se contempla, como no está contemplado en este proyecto, una mejora en la cimentación, un saneo adicional para poder cimentar bien esa escollera, le volverá a pasar lo que le ha pasado ahora. Acabará asentando. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos lo que pasa por ahí cuando se hizo el relleno. Aquí se hizo con arena. La arena es un material permeable. Esto se llama el arenal porque todos sabemos que hasta aquí llegaba el agua. Y yo particularmente me acuerdo muy bien de cuando hicieron la excavación para los depósitos de basuras al lado del Lupa, y ya estaba todo hecho, todo el parque lleno, ya estaba todo, ahí llegaba el agua de la mar cuando subía la marea. Entonces, cuando se haga esta escollera, o esto de aquí se hace con mucho, mucho cuidado, aislando aquí algo, de manera que esta cimentación se baje lo suficiente para llegar a algo sólido, o el agua que seguirá pasando por aquí, al final volverá a acabar haciendo lo mismo. No sé si dentro de 1 año, de 2, de 5, de 10 o de 50, pero eso no es una solución definitiva. También hay que decir que una solución definitiva probablemente fuese, bueno, probablemente no, seguro sería mucho más cara que esa escollera, porque estaríamos hablando de una pantalla continua de hormigón o una solución de ese tipo. Observaciones más respecto al proyecto. Tiene cosas muy raras hechas con el presupuesto y los precios. Bueno, directamente las mediciones están mal, no están bien medidas. Pues hay un ejemplo de lo que para una unidad hay. Si se mide realmente lo que representan los planos, esta unidad, que es la Zahorra de una de esas actuaciones complementarias, de una de las sendas, costaría 9.000 euros. Con las mediciones que se han puesto en el proyecto, el montante asciende hasta los 28.000. No están bien hechas y no están suficientemente justificadas esas mediciones.
Otra cosa que tengo que decir es que de esas medidas compensatorias medioambientales parte de un documento que realizó el Instituto de Hidráulica de Cantabria, que ya proponía 5 de esas 4 medidas compensatorias. Lo digo, la regeneración de las dunas, la senda del Faro a la Barra, la senda de la Ría de la Rabia y la instalación de un observatorio de aves. Con esas medidas, al pasarlas a este proyecto, han hecho una cosa muy curiosa, y es que han aumentado los precios y han bajado las mediciones. Así, el presupuesto total, el importe total, más o menos se mantiene, pero un observatorio de aves que antes costaba 10.000 euros, ahora cuesta 17.000, y si antes ponía 2, ahora pongo 1. Si luego cuando hagan la obra resulta que son necesarios 2 observatorios de aves, pues ¿qué pasa? Que costará mucho más, porque lo que no se pueden cambiar son los precios. Las mediciones al hacer una obra se pueden cambiar ajustándose a la realidad, pero los precios no se pueden cambiar. Y los precios en estas partidas han aumentado. El pliego... ¿dónde está? Aquí, pliego. El pliego de prescripciones técnicas es un documento muy importante porque define cómo se tiene que hacer cada unidad de obra, cómo se tiene que medir, qué control de calidad tiene que estar sujeto. Pues bien, está muy incompleto en este proyecto, porque hay, no sé, 30 unidades por lo menos, que lo único que tienen es el nombre, no tienen nada más. Y todo esto que estoy hablando de cómo se tiene que medir, cómo se tiene que ejecutar, describir las fases de la ejecución, describir los materiales con detalle, describir el control de calidad que se tiene que ejecutar, no aparece. Es un documento incompleto y es muy importante para que la obra esté bien hecha, porque lo que está detallado se tiene que hacer de una manera concreta. Lo que no está detallado se hace en la mayoría de ocasiones, por desgracia, según le conviene al contratista, que no suele gastar demasiado, sin meterme mucho con los contratistas. Y una cosa también muy importante es el tema del plazo de la obra. El plazo de la obra, como hemos visto, según si se hace por fases, puede alargarse hasta 11 años. Si se hace después del dragado y se ve que no es suficiente y hay que hacer el dique, se podrá alargar no sé cuánto tiempo. Evidentemente, para hacer esta parte de la obra, todo lo que es la escollera, esto de aquí no lo tienen que cerrar. Los apartamentos de aquí desaparecen. Son molestias que debemos tener en cuenta, que a alguien le importará o no le importarán, pero esto, que sepan que va a pasar. ¿Cuánto tiempo? No está detallado. Según el plan de obra del proyecto, por ejemplo, los atraques, que la declaración de impacto ambiental dice que se hagan por fases, que se hagan según avance la demanda, aquí duran 6 meses solo. Una incoherencia más. Resumiendo, porque no quiero extenderme mucho más, la obra le podrá gustar o no a cada uno, en función de la relación que tenga con la obra, en función de que crea que responde a una necesidad real o no, podrá parecerle sobredimensionada o no, pero lo que es cierto es que para que al final la obra se haga bien y eso contribuya a que la posible respuesta a la necesidad sea lo mejor posible, el proyecto tiene que ser lo mejor posible. Este proyecto, no quiero, o sea, trataré de ser respetuoso, es incompleto en muchas de sus partes y como poco es bastante mejorable. No sé cuánto tiempo se ha destinado a su redacción, no sé cuántos medios se han destinado, resulta que igual a la gente de Ingecónsul le dieron un mes para hacer todo esto y 1.000 euros, pues ahora pues hago lo que sea, no lo sé, pero desde luego el proyecto en sí deja bastante que desear. Gracias, Eduardo. Vamos a continuar. Aurelio Nieto es técnico en prevención de riesgos laborales y técnico en medio ambiente. En activo. Va a hablar un poco de las implicaciones medioambientales del proyecto. Eduardo nos ha dado una visión más técnica acerca de ese proyecto en sí, desde el punto de vista de ingeniería, y Aurelio va a atacar un poco más el tema medioambiental, el impacto al medio ambiente del proyecto de Puerto de Corzo. Gracias por invitarme, y me gusta mucho ver la sala llena, que habitualmente estas cosas no tienen mucho interés,
Y deciros, para que no me creáis sospechoso de nada, yo soy de mar. A mí al monte hay que llevarme amarrado, ¿vale? He buceado toda esta zona, he navegado toda esta zona. Quiero decir, me gusta la navegación, tengo todas las titulaciones de navegación. Estoy por el fomento de la navegación a vela, motor o como sea, y me encanta San Vicente, me encanta la mar, me encanta también la naturaleza y el medio marino. Os lo digo para que no penséis que vengo yo aquí de otro sitio, de otro planeta, no. O sea, yo soy favorable a todo esto. Lo que pasa es que aquí, como en todo lo que se está planteando y como han dicho antes los compañeros, se hace mal. ¿Por qué? Paso con este, ¿no? Todos sabemos lo que es un dragado. Entonces, un dragado de un puerto es lo que es. Se puede hacer de varias cosas. Aquí es una zona muy somera. Bueno, Eduardo igual tiene más conocimiento que esto que yo, pero bueno, yo en los que he visto, en los que he estado, en los que he participado, suelen ser con pontona y una retroexcavadora, o con una draga de cangilón, o con una draga y un ganguil al lado. Bueno, hay muchas maneras. Aquí yo creo que tendría que ser, no sé, porque se queda seco, entonces yo supongo que sea como con pontona, no lo sé. Lo cierto es que hay que dar calado, y toda la zona que ahora es somera y que queda descubierta en la zona intermareal quedaría con agua. O sea, la zona que ahora veis, que se quedan varadas las motoras y los barcos pequeños y demás, todo eso tendría lógicamente agua, porque si no, no se podría hacer. El dragado es lo que es. El dragado es una bomba atómica para las comunidades bentónicas. Es una bomba atómica porque tú lo que haces es retirar todo ese material. En ese material, soy de aquí, sabes lo que hay. Luego lo explico un poco más. Pero es que viéndolo en imagen, bueno, si hablas sin imagen, pues, pero viendo lo que es un dragado es esto. Y se hace así en todos los puertos y en todos los lados. Este es el puerto de Gijón. No solo es el dragado, sino la maquinaria que lleva aparejada. Tú cuando llegas al sitio que tienes que dragar, tienes que poner las pontonas, situarlas, poner las patas y luego gestionar el residuo que vas a sacar, porque eso no desaparece. Aquí son muchísimos metros cúbicos de dragado. 214.000. Entonces, eso en masa biológica no tiene costo. En masa biológica no hay quien lo cuantifique, económicamente, digo. Cuando tú pierdes eso, económicamente no se puede, no es cuantificable, ¿vale? Esta es otra imagen de otro sitio, en donde se ve claramente lo que se hace. Se retira el fondo con todo el material. Todo ese material, donde lo vayan a echar, no revive allí, porque lo echan en muchos metros de profundidad, Y todo lo que se remueva ahí muere. Y luego tarda muchos años en regenerarse. ¿Vale? Como antes decía Emilio, los estuarios y las zonas de marisma son reservorios de alevín, son reservorios de todo el alevinaje de moluscos, de crustáceos, de peces y de algas. ¿Vale? Entonces, en esta zona que va al puerto no hay mucho, pero afectaría a todo el estuario, porque se dispersa, lógicamente. Yo lo que he analizado también es que en el plan de puertos del 2007 ya venía contemplado el puerto este. Y incluso decían lo que querían hacer. Una urbanización en la zona terrestre, un tratamiento superficial de la solera al dique oeste y una adaptación de rampa de varado. No está claro dónde era, pero ya parecía esto. El proyecto actual, ¿qué es lo que quieren hacer? Lo ha comentado un poco Eduardo. La instalación de los pantalanes, dragado de toda el área, remodelación del muro terrestre de la escollera y el vertido
dragado de todo el área, lo que hemos explicado ahora, para que tenga calado y puedan los barcos circular, navegar, y vertido a la mar de, procedente del dragado. Esto es muy importante porque, como todo, a veces se olvida qué se hace con el material extraído. El material extraído se lleva al tamar y allí se suelta, ¿vale? Y donde lo sueltes, pues también hay una afección. Que dices, bueno, este tío que hace enlazando... No, no, es que donde lo sueltas, igual al año siguiente o ese mismo año, el alevín de Bocarte o el alevín de Merluza o el alevín de Lirio, pues también se ve afectado, ¿vale? Porque es mucha cantidad de... ¿Qué supone esto? Un impacto crítico para los fondos marinos. O sea, lo que hemos visto en la foto. Tú extraes ahí y eso es un impacto muy duro para la calidad del agua y para los animales que viven ahí. Es que un dragado... vamos a ver. Yo no sé si lo estoy reflejando bien. Con un dragado sacas toda la vida... y la destruyes, ¿vale? Y afecta a la fauna bentónica, lógicamente, y a todos los sistemas asociados a esa fauna bentónica. ¿Vale? Bentónica es el fondo. Aquí no hay pradera de zostera, la zostera es, todos los, la conocéis. En el Mediterráneo se llama Poseidonia, ¿no? Es una planta... ¿Las algas? Sí, no es alga, no, la zostera es una planta... Poseidonia. Sí, una igual que la Poseidonia, solo que en el Cantábrico la llamamos zostera. Es igual. Misma familia, distinta especie, ¿vale? Ahí en la zona de arriba, de la zona de la zona austrera, en toda esa zona. ¿Por qué afecta el dragado? Porque se dispersa el material que tú estás sacando, sobre todo si es zona de intermareal, se difunde, es como si fuera polvo en el aire, pero aquí es fango en suspensión. Aguas tomadas, aguas turbias, que luego producen un efecto también muy pernicioso porque eso se decanta y en las zonas donde tenía que haber claridad y fotosíntesis, deja de haberlo. También afecta mucho a la flora. ¿Vale? Si me pongo un poco pesado, me decís, si voy más rápido. Lo que han dicho ya Emilio antes, estas zonas están consideradas reservorios de vida. Son zonas muy delicadas y tienen que ligarse a la producción de la vida acuática, ¿vale? Son zonas de desove, todos lo conocéis. No os descubro nada, no hay que ser un científico para saber que son zonas de altísima producción biológica, ¿vale? Y que cualquier afección de relleno, de dragado, de infraestructuras duras, de corte de intermareal que no deje que no entre y salga suficiente agua, todo eso afecta de una manera determinante a esta zona, ¿vale? También hay que ver la afección, como os dije, en alta mar, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Las especies de interés marisquero que tenéis aquí. Perdona, almeja fina. ¿Se puede abrir un poquito la ventana, por favor? Esto es el cambio climático. Termino ya. Aquí tenéis parques de cultivo de almeja en la otra zona de la ría, no me acuerdo cómo se llama. Y tenéis almeja japonesa, por eso tenéis muergo y tenéis almeja fina también. Gusana de tubo, gusana de coco y tita.
¿Vale? Los gusaneros lo conocéis bien. Teníamos pescar. No, no, todavía se ha podrido. Está todo podrido, digo yo, no tenemos, no tengo nada. Bueno. Hay que dejar de abrirla, que carallarla, para que te levante vida. Bien. Bien, vale, es lo que estamos. Pero no dragando. No, dragando no, arañarla, dejad la juventud que vaya ahí a la ría, joder, que ahí nos va a quitar mucha hambre a mucha familia. Eso da para otro. Y lo estáis matando todo. Esta, nosotros. Cualquiera, el que sea. Vale. No tiene ni oxígeno. Bien, bien, eso me gusta. Bien. Venga. Bueno, pues estas poblaciones quedarían muy afectadas, ¿vale? El incremento de la turbidez, lo que hemos dicho antes, también afecta al fitoplancton y a todo el ecosistema, ¿eh? Este es muy importante saber lo que decía Eduardo, que si no hacemos un dique de abrigo, esta operación de dragado habría que hacerla como se hace en todos los puertos para preservar las canales y para dar navegabilidad a los puertos, se tiene que hacer de manera periódica. Entonces, cada vez, todo esto que estoy explicando, cada vez que haya que dragar el puerto, se produce este efecto. Cada vez. Bueno, sería esta foto, quiero para terminar poner esto con el puerto, ya se eliminaría y aquí habría una lámina de agua siempre puesta. Pero al dragar aquí afectaría a todo el estuario, ¿de acuerdo? Incluso a este banco que hay aquí también. Y cambiaría, si se hace el dique de abrigo, cambiaría totalmente la morfología y la dinámica mareal. Vale, nada más, no os quiero cansar. Luego en el debate, si tenéis preguntas. Vale, muchas gracias, Aurelio. Vamos a pasar, va a hablar Jesús Salas. En Antares no se vende. Está un poco especializado en el tema de otras obras que se han dado, otras de estas características en el entorno de nuestra Cantabria y en alternativas o soluciones desde nuestro punto de vista más viables a este proyecto. Estamos entrando un poco en la parte, la primera era más explicativa, más descriptiva. Vamos a plantear la parte más de alternativas por nuestra parte, por lo tanto la más ideológica, la que más tiene que ver con nuestra opinión. Hemos escuchado ya sobre todo la parte técnica, lo que es poco, difícilmente dudable, digamos, aunque también opinable, por supuesto. Y ahora vamos a entrar en una parte más ideológica, más nuestra visión del asunto y alternativas. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Lo primero, yo voy a procurar ser breve porque después tenemos los compañeros de Casturgales que iniciaron hace años ya una lucha contra la ampliación de su puerto. No han podido venir, pero nos han enviado un audio unos 10 minutos en los que explican cómo fue todo el proceso en Castro, que no es tan conocido como Laredo. En Castro se logró parar, yo creo que es interesante. Yo lo que sí me gustaría aportar a esta mesa es una visión más que ideológica, es el aspecto socioeconómico. Hasta ahora hemos hablado de problemas técnicos, de problemas medioambientales. Yo digamos que quiero hacer un análisis diciendo, bueno, sale bien, imaginemos, no hay problemas técnicos, no hay problemas medioambientales. Hay que considerar que toda acción humana tiene una afección ambiental. Los consideramos asumibles, a lo mejor. ¿Qué modelo socioeconómico se esconde detrás de este proyecto? ¿Se esconde o se quiere decir, no? Eso es lo que pretendemos un poco explicar también, porque es donde mayor opacidad existe. Comentaba Eduardo, todo esto por fomentar el turismo náutico. ¿Qué es el turismo náutico, no? Por ejemplo, entonces cuando suena eso aparece la imagen de un gran yate, de un millonario árabe y rociando de millones un puerto deportivo. Con esas infografías además tan bonitas, tan limpias, es lo que cabe encima de todos, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que este puerto, se haga en las dimensiones que se haga, nunca va a ser un puerto para grandes buques ni para, digamos, para grandes embarcaciones de recreo. Ni tan siquiera va a ser tampoco un puerto que vaya a poder ser utilizado para grandes actividades náuticas. Es decir, cuando se habla del turismo náutico y de actividades recreativas, desde un alquiler de motos acuáticas, ahora unas cosas que hay con lanchas que hacen como derrapes, hay de todo actividades, aquí no se podrían hacer, muchas de ellas por el impacto durísimo que tienen algunas, y otras porque tampoco estamos hablando de una zona que sea una bahía, que tenga una lámina de agua constante que se pueda utilizar. También eso limita pues muchas escuelas de vela, etcétera. No estamos hablando de una zona en la que el turismo náutico vaya a poder desarrollar muchas actividades.
actividades más blandas, piragüismo, sub, etcétera, no necesitan, nunca han necesitado unas infraestructuras de este tipo. Se están desarrollando mismamente en la zona de Unquera o en Tiramar, sin ningún tipo de infraestructuras tan grandes. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces de qué infraestructura náutica, qué turismo náutico? Al final estamos hablando de embarcaciones de recreo de un tamaño medio, pequeño, que servirá para cubrir una parte de la pequeña demanda local, pero sobre todo para atraer a un usuario medio de embarcaciones de este tipo. Es cierto que existe una demanda de embarcaciones de recreo, pero como digo, no pensando en grandes potentados ni con mucho dinero, sino en una clase media que disfruta del mar como cualquier persona. Un jubilado de Torre la Vega que pueda comprar aquí un atraque o tener una cesión, o un turista que viene habitualmente de Madrid. Esto va a ser importante. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, que ese es el perfil que puede llenar un puerto de estos, y es importante porque esto es muy, influye mucho después en el tipo de beneficios económicos que puede traer este puerto, porque claro, se reducen en gran cuantía dependiendo con qué tipo de embarcaciones y qué tipo de perfil de usuarios sean los del puerto, ¿no? Antes de pasar al tema clave, que sería el empleo, que es lo que yo creo que todo el mundo quiere, o el impacto económico que puede tener, sí me gustaría hablar de dos afecciones que nos han hablado, que no son medioambientales, que son sociales y de la trama del pueblo. El primero sería una afección que habla un informe ya inicial de la propia demarcación de costas, indicaba en las alegaciones que había que estudiar mucho más la afección sobre la trama urbana de San Vicente. Como se ha visto en la diapositiva que ponía antes Eduardo, la llegada de los pantalones llegan directamente a donde está actualmente el aparcamiento. Con todas las modificaciones que se han hecho, se han eliminado todos los rellenos que servían de zona de servicios. Es decir, pretender que se van a construir 400 o 300 pantalanes sin ampliar ninguna zona de servicios es primero absurdo y tienes dos opciones: o creas un puerto con servicios cero, lo cual es completamente negativo y sería muy poco atractivo, o ampliar los servicios a costa de restar trama urbana al pueblo. Digamos que el puerto y San Vicente serían una suma cero. Todo lo que gane el puerto en calidad lo perdería San Vicente en cuanto a la zona, no solo del aparcamiento, sino la zona del parque, que es una zona de mucho uso y tránsito, ¿no? Es decir, si se mejora el puerto, se empeora constantemente la trama urbana. Hay que pensar también en las características de la circulación de coches. Alguien que viene a su barco que tiene alquilado y no es de San Vicente, no pretende venir en autobús, me imagino, entonces se pretende venir en coche, todo muy cómodo, etc. Hay que pensar siempre, cuando se hacen los puertos, las marinas, la última que se ha hecho, pienso ex novo, digamos, el que se hizo en Laredo, o por ejemplo, un ejemplo muy gráfico es el de Raos, que está en la Marina de Santander, tienen los accesos todo con facilidades, etc., ¿no? Aquí, o no se dan esas facilidades, o se hacen a costa del pueblo. Y también otra afección que existe es el desplazamiento de del uso pesquero tradicional que existe, ¿no? Esas chalupas, esos barcos pequeños que se utilizan, que hay un uso de pescadores informal, que la pesca lo tienen como una forma de ingreso, incluso a veces, o bueno, simplemente de recreo. Normalmente, por las experiencias que existen, se ven desplazados cuando se realizan estos puertos. El caso de Pedreña es paradigmático. En Pedreña no me refiero al puerto bonito, importante, al lado de los campos de golf, sino uno que hay más pequeño, que se hizo debajo de los edificios estos grandes. Era un puerto reclamado por los propios usuarios, pescadores, etcétera, que es obvio que es muchísimo más cómodo un pantalán, eso no hay que negarlo. Lucharon por conseguirlo, pero ¿qué se plantaron cuando lo consiguieron? Pues con un doble problema. Por un lado está el de las tasas, que es cierto que no todo el mundo puede permitirse las tasas, sobre todo cuando no están claras. Y después el segundo es que los usos recreativos entran en competencia con los usos más tradicionales. En el caso de Pedreña es excepcional, claro, porque había mucha más presión, pero en el momento en que allí lo que pretendían era cerrarlo a los usuarios ya de los botes, pero el momento en que se amplió la gama para poder optar a las cesiones de los buques, pues desde procesos de casi especulación con las cesiones, aunque no es legal, pero siempre hay formas de hacerlo, en casos que se fueron retirando los usuarios tradicionales y la gente de la zona, y lo que se fue metiendo es un uso recreativo y deportivo, pero que venía de fuera del pueblo. Eso es otra de las cosas que puede pasar. Otra cosa que va a hacer este puerto y que no incide es lo de la desestacionalización que hablaba Emilio. Todos los políticos hablan que hay que desestacionalizar el turismo, ¿no? Pues bueno, esto lo que hace es lo contrario completamente, lo mantiene, lo potencia incluso. Y es más, no es solo una fragilidad en cuanto a lo largo del año que vaya a oscilar, sino que es una oscilación que también afecta
a largo plazo. Es decir, cuando se hizo el primer plan de puertos, creo que es 2006, se calculó, por ejemplo, la demanda en una época de bonanza económica, de amarres, la necesidad de amarres total en Cantabria. En una época de bonanza económica se disparaban, cuando se hace una revisión en el 2012-2013 ya, se ve que esa demanda no se ha cumplido. No tiene nada que ver, podemos pensar, claro, la crisis económica hace bajar todo. No, si lo comparamos, pasa que no he traído los gráficos, si lo comparamos la evolución del turismo en Cantabria con la evolución de la demanda de atraques en Cantabria, es muchísimo, mientras el turismo sube mucho más que lo que hace la demanda, que incluso cae la de atraques. ¿Por qué? Sobre todo en un puerto como el que sería este, porque como digo, no estamos hablando de no nos estamos dirigiendo a un sector económico potente, al que por ejemplo tiene menos oscilación en cuanto a una crisis. Estamos hablando de una clase media que se ve mucho más afectada por unas crisis. Está claro que una persona que tiene una afición, un jubilado que tiene la afición de un barco, y eso ha sido toda su vida, pero tiene un hijo en paro y tiene que ayudarle, o tiene una bajada en su pensión, lo primero que quita es el barco. Es un bien de lujo dentro de una gama que la gente es uno de los primeros gastos que reporta. Y por lo tanto, la demanda de atraques puede ser muy débil y la oscilación muy grande. Y tardarse en llenarse en 11 años, y a lo mejor 22, 25 o no llenarse nunca. Esto es lo que está. Eso de los 11 años era suponiendo el crecimiento que había en esos dos periodos. No es que se vaya a crecer, un ejemplo claro es Laredo. Laredo también, el problema es que nos cogió la crisis económica. Bueno, es decir, que cogió la crisis económica ya ha llenado que un 10-20%, bueno, te cogió muchas más cosas, ¿no? Es decir, no está dimensionado y es un mercado muy frágil y muy oscilante. Y después también me gustaría hacer hincapié en una cosa, que es el empleo. Todo esto de los puertos en gran parte viene porque hace 10-15 años, igual que cuando se acabó la moda de que lo que nos iba a salvar eran los campos de golf, pues entonces se les ocurrió otra cosa. En base a algunos estudios se descubrió que es que con 100 amarres, creabas 100 amarres y aparecían 50 puestos de trabajo, 60. Entonces, claro, eso es una llamada muy fuerte, ¿no?, para crear puertos deportivos. Sin embargo, haciendo un análisis de qué hay detrás de los, qué empleos hay detrás de un puerto deportivo, hay sorpresas curiosas, ¿no? Yo los datos que voy a dar vienen de un estudio del 2010 de la Universidad de Valencia y de la Universidad Complutense de Madrid, que es sobre modelos de gestión de puertos deportivos, y también de los datos de la Asociación de Federaciones de Puertos Deportivos de España. Es decir, son datos, digamos, de la patronal y de estudios universitarios completamente neutros que estudian el fenómeno este como un modelo económico más, que es el turismo náutico, ¿no? Los datos que nos dan es que empleo directo, un puerto, por ejemplo, de 300 amarres, como podría ser en el caso de San Vicente, podría llegar a crear la friolera de 6 u 8 puestos de trabajo directos. Crearía menos porque, claro, estos hay que pensar también en puertos creados ex novo, como decía, el modelo del puerto de Raos, por ejemplo, en Santander. Es decir, es una zona que carece completamente de servicios y tienes que crear todos los servicios de nuevo, con lo cual creas más empleo aquí, entre que está metido dentro de la trama urbana y que después puede utilizar los servicios, algunos de los servicios que ya se encuentran en activo por el pequeño puerto que existe, serían muchos menos. Los empleos que crean es mismamente del gestor del surtidor, de la marina seca, de un administrativo, un auxiliar administrativo, es decir, en eso estamos hablando. Para hacernos una idea también, un centro de interpretación potente puede llegar a crear casi el mismo empleo. Entonces, ¿y dónde está la trampa? ¿Por qué se habla de tantos puestos de trabajo cuando se habla de un puerto? Y se hablará. Pues por el, una pequeña trampa, que es lo de los empleos indirectos o inducidos. Lo de los empleos directos inducidos, aunque es un poco, sí, me gustaría explicar una cosa, es muy fácil o muy sencillo o muy fácil de analizar cuando estamos hablando de actividades productivas. Es decir, una fábrica, los empleos directos son la gente que contrata, los indirectos son los de otras empresas que ha contratado, el camionero que les está llevando la mercancía, y los inducidos serían pues todo el dinero que está gastando, tanto en sueldos y tal la empresa, pues cómo regenera la economía de una zona, ¿no? Es relativamente sencillo. El caso de un puerto es mucho más problemático. ¿Por qué? Porque la creación de un puerto en sí no está generando ninguna riqueza, no está produciendo nada. Lo que se hace es evaluar la posibilidad de servicios que se instalen al abrigo del puerto, qué riqueza va a crear. Cuando nosotros vemos de esos puestos de trabajo que se crean, nos encontramos con que están hablando restauración. Es decir, están metiendo servicios de restauración. Repito, en Marina de Laredo o en otras marinas grandes, claro, si están aisladas de la trama urbana, lo que necesita es un restaurante, un bar, etc. Eso lo meten como un puesto creado por el puerto.
primero que no lo crea directamente y después que aquí sería difícil de integración. Hablan de restauración, de escuelas náuticas. Claro, si tu puerto, por tus características, como puede ser aquí, no tiene capacidad para crear escuelas náuticas, tampoco crea esos puestos de trabajo. Monitores, recepcionistas, vigilantes, limpieza. Es decir, cuando estamos hablando de la generación de empleo, estamos hablando que ni se va a crear todo ese empleo indirecto o inducido que se dice, porque el real es el directo, que son 6-8 empleos, y después que depende mucho de cuánto se desarrolle ese puerto, si es que se puede desarrollar. Y además, por, como se puede ver, estos son todos los datos de la Federación de Puertos Deportivos, son todo puestos de trabajo que serían muy temporales en algunos casos, de muy poca cualificación, y sería un trabajo, por lo tanto, precario. Es lo que hay que poner en la balanza. Esa es la gran venta del empleo que nos van a hacer. Los directos van a ser muy pocos, los inducidos o indirectos son siempre una promesa de que algo pueda suceder, nunca de que sea así. Y por acabar, alternativas en cuanto al empleo, por ejemplo, igual que decía que un centro de interpretación puede llegar a generar, bien dinamizado, como se planteaba, no solo, porque claro, aquí si se abre una sala que pones cuatro cuadros, pues sí, no sirve para nada. Pero un centro de interpretación puede llegar a generar tantos o similares puestos de trabajo que un puerto deportivo estables. Las alternativas pasan, en nuestra opinión, también por mejorar la potencialidad ambiental de la zona. Simplemente restaurando todas las zonas degradadas de todo el parque de Ollambre, la generación de empleo es mucho mayor, más estable y también mucho más interesante, y aumentará el gran potencial de San Vicente. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de turismo náutico también, Puerto de San Vicente lo que hace es meterle, hablando en términos todo económicos, le está metiendo en una competencia, ya que no va a ser solo para la gente de San Vicente, es obvio que no hay demanda suficiente, va a entrar en competencia con puertos. Yo pediría que la gente fuera al puerto de Laredo y que se pusiera el papel de un señor de Madrid que viene, si se iría al puerto de Laredo o si se vendría al puerto de San Vicente de la Barquera, tal y como se está planteando, sin apenas servicios o cómo se va a hacer. Hay que tener una visión de la gestión del turismo náutico general, amplia. El puerto de Laredo es un desastre medioambiental, es un despilfarro económico, pero en términos estrictamente náuticos es muchísimo mejor que cualquier cosa que se pueda hacer aquí. Y todavía falta por rellenarlo. Una forma muy lógica sería intentar ir cubriendo los huecos de las cosas que tenemos todavía sin utilizar y ver cómo con la ampliación mesurada y acorde con puertos como puede ser el de San Vicente, pero no sin estos números tan amplios, podría rellenar la demanda local y la demanda global y general de un turismo de fuera con esto que ya, las infraestructuras que ya tenemos preparadas. Y no sé si se puede poner lo del audio de, o será, tenéis, no sé, es el compañero, creo que es Juancho, ¿no? de Castro, que cuenta como muy buenas tardes, saludos desde Castrudiales. Tengo que ser muy breve, la verdad es que casi telegráfico, para narrar una experiencia que fue larga, fecunda, la experiencia en torno al puerto deportivo de Castrudiales, que aunque se puede explicar desde muy diferentes puntos de vista, creo que es importante hacer hincapié, por lo menos en lo que se refiere a Castro, como una experiencia de movimiento vecinal contra un proyecto que se percibió como una amenaza, como algo muy hostil, como una agresión al medio urbano y natural de Castrudiales. Creo que así fue percibido por la mayoría de la población. Las pretensiones para construir un puerto deportivo en Castro, la verdad es que vienen desde muy antaño, desde el franquismo. Incluso en el año 72 hubo una intención, una propuesta, un proyecto por parte del Club Náutico de Castrudiales que fue rechazado por el ayuntamiento por la presión inducida por la población, incluso por el sector de la cofradía de pescadores, por los propios armadores de Castrudiales. Pero la amenaza que estuvo a punto de cumplirse, la más inminente, fue la que sobrevino por iniciativa de la Dirección General de Puertos del Gobierno de Cantabria, que en aplicación de su propio plan de puertos del año 2006 proyectaba los puertos deportivos de Castrudiales, Laredo, Suance, San Vicente de la Barquera, entre un conjunto bastante dimensionado de obra pública. El puerto deportivo de Castro se marcaba en lo que se denominó
yo creo que eufemísticamente, anteproyecto de frente marítimo del puerto de Casturdiales y ordenación de la dársena, y que comprendía tres obras principales: la restauración del dique norte, del rompeolas, la construcción del aparcamiento subterráneo en el muelle Amestoy, y vinculado al aparcamiento, la construcción, el elemento central, el más fuerte de esto que se llamaba ordenación del frente marítimo del puerto de Casturdiales, era la construcción del puerto deportivo. La inversión prevista era, para el conjunto de todas las obras, era de unos 45 millones de euros, una barbaridad. Obviamente la restauración de rompeolas quedó en el olvido, y lo que realmente llegó a licitarse fue la obra del puerto deportivo más el parking, con una inversión de 37 millones, y el sistema de adjudicación del contrato era el de concesión de obra pública durante 40 años, es decir, la privatización del dominio público durante 40 años. El proyecto se ubicaba en las propias aguas interiores del puerto de Castro, en lo que aquí llamamos la bahía, entre el club náutico de Casturdiales y el dique sur, el muelle Don Luis, y de una superficie de cerca de 110.000 metros cuadrados. Era algo menor que lo del puerto deportivo de Laredo, y diseñado para dar cabida a unas 600 embarcaciones, pero además del propio deportivo en sí, de las infraestructuras portuarias, se diseñaba a lo largo de todo el paseo marítimo, a lo largo de unos 300 metros, un número indeterminado de locales para bodegas, almacenes y también para establecimientos para uso comercial y hostelero. La verdad es que el impacto fue tremendo. Se ocupaba la tercera parte de la superficie de la lámina de agua del puerto de Casturdiales, se cerraba la bocana del actual puerto, que tiene 290 metros de largo, y se dejaba en una apertura de unos 90 metros, y encima se elevaba la cota del actual paseo justamente para permitir la construcción de los locales comerciales. Dos diques perpendiculares al muelle, al paseo, y en medio de todo ello, pues se organizaba mediante un sistema de pantalanes al uso, es decir, se reproducía el paisaje de muchos de los puertos deportivos que conocemos en la costa cantábrica, en la costa mediterránea, es decir, que aquello que era realmente singular en la costa urbana, en el paisaje urbano de Castro, se iba a reproducir mediante el clon de un puerto deportivo al uso. El proyecto de puerto deportivo tuvo el rechazo inmediato por parte de la población de Casturdiales, por los diferentes sectores, y ya desde el momento de conocerse se organiza la oposición en torno al colectivo para la defensa de la bahía. Esto sucedió a finales de 2003, y ya en marzo de 2004 se celebró una manifestación a la que asistimos cerca de 4.000 personas, algo nunca visto en Castro. Además, se presentaron alegaciones por parte de la cofradía, el club náutico, propietarios de embarcaciones de lista sexta, la asociación El Tejón, la asociación Otro Castro es Posible, Ecologistas en Acción, la Sociedad Deportiva de Remo también presentó alegaciones, y el propio Ayuntamiento de Casturdiales. Involucrar al Ayuntamiento de Casturdiales era muy importante. Las alegaciones son sistemáticamente rechazadas, se fue por la vía del contencioso administrativo, se pierde el contencioso administrativo, y después de 3 años el colectivo en defensa de la bahía de Casturdiales se disuelve. Y hacia el año 2010, en el momento en el que se anuncia la licitación de la obra, es decir, cuando vemos que la amenaza del puerto deportivo es inminente, resurge la plataforma para salvar la bahía, que reúne a colectivos como la Asociación Ciudadana Otro Castro es Posible, Asociación El Tejón, Ecologistas en Acción y ciudadanos y ciudadanas que a título individual, sin inscripción política o con ella, pero participan a título individual, teniendo siempre claro que la dirección del proceso, los portavoces, iban a ser personas ajenas a los partidos políticos. Mi reflexión es
que la gente de Castro en aquellos años teníamos ya un hartazgo considerable después de la transformación urbanística que estábamos sufriendo desde mediados de los años 90, y lo que se hace es un basta ya, un ya está bien de hormigón. Lo último que se podía soportar es que se agrediera a una de las señas de identidad de Casturdiales, la bahía. Se trabaja en todas las direcciones, informando, movilizando. Se recogieron 10.500 firmas para pedir la consulta popular, que se presentan en el ayuntamiento y en el gobierno regional. Se trabaja muy seriamente en el ámbito jurídico. Y algo que a mí me parece que es muy importante reseñar: se presenta desde el inicio una alternativa al puerto deportivo, una alternativa a la ordenación de los amarres en el puerto de Castro, que realmente era un pifostio, era una cosa absolutamente desordenada. Y se diseña un sistema de fondeo en línea que aprovecha muy bien el espacio del puerto y que multiplicaba incluso por dos el actual, la cavidad para, con respecto al actual número de embarcaciones que hay en el puerto de Castro. Y se reducía considerablemente la superficie de lámina de agua ocupada, permitiendo otros usos para el tráfico de embarcaciones, las competiciones deportivas, etcétera, etcétera. Era realmente un sistema de ordenación de los amarres eficiente, ecológico y de muy bajos costos. Era la alternativa ecológica a lo que entendíamos como una barbaridad, como una agresión, el puerto deportivo de Casturdiales. Frente al puerto deportivo, por lo tanto, lo que se plantea es, como alternativa siempre, un plan de ordenación de los usos del puerto. Una alternativa que ciertamente fue apoyada desde el propio Ayuntamiento de Casturdiales. Nuestra bandera siempre fue que, con la obra ya licitada, había que consultar al pueblo. La alternativa fue, para salvar la bahía, consulta popular. Puerto deportivo, consulta popular. Lo repetíamos insistentemente. Ese era nuestro lema y ese era nuestro objetivo. Se trabaja la comunicación con la elaboración de un blog, notas de prensa, pegatinas, chapas, camisetas, paneles informativos, en fin. Especial importancia, desde luego, tiene el trabajo con el propio Ayuntamiento de Casturdiales en la preparación de mociones, y el Ayuntamiento de Casturdiales llegó a aprobar la consulta popular. Todos los grupos políticos, hay un cierto consenso con una excepción, en la del PRC. El PRC siempre apoyó a su gobierno, a la consejería de su partido, a la consejería de Mazón. La consulta popular sale adelante a pesar de las insistencias y las reticencias que manifestó el gobierno en Cantabria a través del consejero de Mazón, pero a pesar de que fue aprobada en sede municipal, el gobierno de la nación lo deniega. El Ayuntamiento de Casturdiales va al Supremo y el Supremo nos dio la razón, diciendo algo tan obvio como que el proyecto de puerto deportivo también afectaba a competencias que eran del municipio, como el tráfico, la seguridad, y que sin duda el puerto deportivo afectaba a la ordenación de la ciudad, desdiciendo los planteamientos del gobierno de Cantabria, de Mazón, que decía que no se podía organizar una consulta popular porque esas eran competencias, no se podía consultar al pueblo de Casturdiales sobre competencias que eran del gobierno de Cantabria. Falso, fue falso, y el Supremo nos dio la razón. Puerto deportivo de Casturdiales, puerto deportivo de Laredo, de San Vicente, con sus diferencias, con sus similitudes. Son todos ellos puertos deportivos, proyectos que son resultado de una auténtica obsesión por la que siempre vuelve el gobierno de Cantabria: la privatización del dominio público sobre la base de una supuesta ordenación del espacio portuario. Obsesión que nada tiene que ver con las necesidades reales de la población. Desde San Vicente habéis llamado muchísimo la atención sobre esa cuestión. Se llevan por delante espacios de un gran valor patrimonial y natural. El puerto deportivo de San Vicente, pensando en él, si se lleva a efecto, solo va a significar una agresión ambiental. Pero además de ello, se burla de nuestra propia legislación ambiental, de la legislación regional.
Es decir, si una actividad como la del puerto deportivo de San Vicente puede permitirse en un espacio natural protegido, ¿para qué se protegen espacios naturales como el de la ría de San Vicente? Bien, termino con esta reflexión. Os mando un abrazo desde Casturdiales. Un abrazo especial para Emilio Carrera, que sé que está con vosotros y que le conocí en la época que fue profesor del Instituto de Casturdiales y pudimos trabajar en equipo en el ámbito del urbanismo de Casturdiales, y manifestaros el apoyo en lo que sea menester desde la experiencia que pudimos llevar a cabo desde la Plataforma para Salvar la Bahía, y también un apoyo muy especial desde Eco Cantabria. Un abrazo para todos, para todas. Aupa Castro, aupa San Vicente. Bueno, bien, es un testimonio que explica un poco la realidad del puerto de Castro, un testimonio más. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco de alternativas a esa demanda, por una parte, del puerto, y alternativas económicas para generación de empleo en San Vicente de la Barquera. Pero para eso tenemos a Martín, que es concejal del Ayuntamiento, como sabéis, y va a hablar para cerrar un poco nuestra ponencia. Después pasaremos el micro, o si queréis, con un poco de orden, vamos a pasar la palabra para que todos los que queráis participar lo podáis hacer tranquilamente. De eso se trata, y de contrastar posturas. En cualquier caso, muchas gracias por asistir y seguimos. Nada, buenas tardes a todos. Yo sí que me gustaría, bueno, empezar un poco con todo lo que han dicho los compañeros, bueno, para que se vea que no es que seamos solo nosotros, sino que tenemos bastante gente detrás. Además, lo tiene bastante claro, con que lo que se quiere hacer aquí en San Vicente es un despropósito y no se tiene que llevar a cabo. El compañero de Castro lo decía, las leyes se hacen. Bueno, yo quisiera leer la ley textual, porque como lo dicen los compañeros, la ley de costas en el artículo 31, que es la que regula la ordenación del dominio público marítimo terrestre, dice textual: la utilización del dominio público terrestre y en todo caso del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquel, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar, desembarcar, varar, pescar, coger plantas, mariscos y otros semejantes que no requieran obras o instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas en esta ley. Pero es que todavía hay más. Desde Europa se reconocen los hábitats y las zonas. La ley de Cantabria, en el 88, 26 de octubre, por la que se aprobó la ley del Parque Natural de Ollambre, dice textual: queda prohibida toda actividad que pueda alterar los elementos y la dinámica del ecosistema del Parque Natural de Ollambre, y queda expresamente prohibida las actividades siguientes: 1. Cualquier movimiento de tierra o actividad extractiva que comporte una modificación de la geomorfología actual de la zona, y 2. La instalación de elementos artificiales de carácter permanente que limiten el campo visual, rompan la armonía del paisaje o desfiguren perspectivas que dan protección al libre de las rías occidentales, dunas de Ollambre y el propio Parque Natural de Ollambre. Bueno, entendemos que para nosotros está bien claro, y bueno, lo que decía el compañero Eduardo, de lo que viene reflejado en el proyecto, nosotros no tenemos ninguna duda. Lo que intentan es poner por delante un proyecto que más o menos se habla, ¿no?, con la intención de con el tiempo presentar el proyecto amplio y que tenían desde un inicio, que era el de la escollera con los 350 traques. En el proyecto, cosa que no han dicho los compañeros, y si desde la consejería lo que se pretende es una gran inversión para San Vicente, para desestacionalizar y crear turismo, lo que no entendemos es por qué parte de los atraques que ya prevén en el proyecto no van a tener servicios, no van a tener servicios ni de agua ni de luz. Y luego, además, es que no se contempla, cosa que sí que se hacía desde el principio, y entendemos que eso, por eso decían que iban a dar empleo, era una nave en la zona del puerto donde se podría coger ahí una empresa donde pudiera arreglar motorucos, canoas y diera algo de movimiento económico a la zona. Entendemos también, lo venimos diciendo, que para nosotros es un engaño a los vecinos porque no se les dice la verdad.
Nos dicen, bueno, que es que siempre estamos igual. Pues no, no se les dice la verdad. Los vecinos lo que tienen que saber es que si el puerto deportivo se lleva a cabo, a nadie le van a permitir tener un bote por detrás del puente, por debajo o amarrado a la zona de allí de las naves de Ortiz. Entendemos que va en contra suya y en contra pues de los marineros que se han jubilado o que pueden salir con sus embarcaciones a pescar cuatro calamares y cuatro peces por ahí. Entendemos que eso va a ir en contra suya, como decimos, no van a tener donde dejar el barco, ya se están dando situaciones en otros puertos deportivos donde la gente jubilada que salía a fañar han tenido que vender el barco por la imposibilidad de pagar un atraque, y es por eso por lo que desde el principio estamos peleando y dándolo a conocer a todos los vecinos y a toda la gente allá por donde anden. Sí que me gustaría, bueno, como concejal del ayuntamiento que soy, y como bien dijo Fonso, que me iba a centrar un poco las necesidades del ayuntamiento. El ayuntamiento de San Vicente necesidades tiene todas y más, desde un principio. Bueno, nosotros pensamos que con esos 7 millones de euros que pretenden gastar o malgastar en el proyecto este que nos ofrece el puerto deportivo, entendemos que sí que podrían dar, por ejemplo, unas mayores ayudas o preocuparse un poco más por el sector pesquero, ganadero y forestal. Los montes, por poner un ejemplo, se estarían bien con plantas autóctonas y árboles autóctonos y no con tanto eucalipto. Los agroganaderos y los ganaderos, pues está claro que para las nuevas generaciones de ganaderos y la formación y ayudas, pues sería muy importante, que decir, que dado el sector pesquero. Entendemos, como bien decía antes un compañero, que la ría está pobre. Sí, la ría está pobre porque no dejan que nadie se meta allá, no dan licencias para nada. Entendemos que una de las prioridades que tendría que tener San Vicente y desde la consejería se tendrían que preocupar de ello es de que se pudiera crear un trabajo fijo, estable y que además pudiera dar calidad y valor al entorno. Con calidad y valor al entorno me refiero a que desde el mismo patronato del parque de hoy, hombre, sí que ven con buenos ojos que el propio parque tenga una marca de denominación de origen. Pues bueno, como dice el otro, blanco y en botella, tenemos una ría que está malgastada y desde el parque apuestan porque los productos de calidad tendrían que tener una marca de origen y nosotros si por ahí sí sería una buena salida. Entendemos que hay cientos y cientos de cosas donde se podría invertir o donde se podría intentar hacer algún proyecto o sacar algo adelante. Aquí se cogen algas, se elaboran, se transforman diferentes productos de la mar. ¿Por qué no cerramos el círculo? ¿Por qué no lo que se coja aquí, se transforma aquí, se enlata aquí, se vende ya con una marca de denominación de origen por toda España y donde tenga que ser? Pues bueno, es otro punto más. Tenemos claro, y desde el ayuntamiento entiendo que más o menos es muy difícil o prácticamente imposible, por más ganas que le pongamos o queramos que salga adelante, es creemos imprescindible que San Vicente pueda contar con un polígono de servicios, unas naves nido que dé cabida no solo a las necesidades que tiene como sí el ayuntamiento, sino a posibles empresas o futuras empresas que se pudieran instalar allí. En un inicio tenemos una empresa que además iría, trabajaría con temas de la ría, en concreto se llama Ortiguillas del Norte, el empresario es de aquí de San Vicente y bueno, pues tiene una nave en Asturias y tiene otra en Galicia. Y manda bastante producto para Andalucía porque allí se consume bastante, casi al estilo que aquí las rabas. O sea, que alternativas hay para trabajar la ría y para poder hacer un polígono de servicios. Entendemos que la ayuda no nos va a venir porque sí que eso está claro. Hay un polígono de servicios comarcal, es el PESIR que está en los Tanagos, y desde la Consejería de Obras Públicas, pues todo lo que intentan hacer y todo lo que pretenden fomentar es que salga el PESIR y que ningún ayuntamiento pueda volver a contar, o por lo menos con su ayuda, para sacar adelante unas naves. Entendemos que desde la Consejería, desde el Gobierno de Cantabria, más allá de traernos un modelo de turismo, no sé cómo decirlo, destructivo, nos vamos a quedar ahí, pues se preocupará un poco más de la restauración del patrimonio histórico-cultural, un plan de viviendas para evitar la incesante pérdida de población que tiene San Vicente, servicios en las zonas rurales para evitar su despoblación. Está claro que la construcción del centro de interpretación de Ollande en la casa llamada como Casa Pozo, le doy la razón a Emilio, ya hace años tenía que estar, y entendemos que además de dar
cultura medioambiental y trabajos de calidad pondría a San Vicente en un nivel bastante alto a la hora de poder ofrecer alternativas medioambientales y que crearan riqueza y puestos de trabajo en San Vicente. Podría seguir así mucho más y más, pero bueno, he mirado el reloj y es bastante tarde. Más empleados de mantenimiento para el Parque Natural de Ollambre, mantenimiento de rutas, señalización, estudios, proyectos, psicólogos formativos. Sí que me gustaría, me viene ahora a la cabeza lo que decía Emilio, la Casa de Pozo no tiene por qué ser tampoco un centro de interpretación al uso. Ahí tenemos las escuelas de libre enseñanza, que parece ser que eso nunca va a poder volver a funcionar tal y como se pensaba que funcionaría. Pues bueno, ahí vamos a tener un edificio perfectamente bueno para dar toda esa materia que comentaba antes. Entendemos que los saneamientos de las juntas vecinales, accesos a fincas explotadas para la agroganadería, necesitan una inversión grande, un fondo de compensación para propietarios del parque. En esto sí que se tiene que destinar y se tiene que empezar a mirar, porque bueno, el Parque Natural de Ollambre pues sí que tiene sus bondades, pero limita a bastantes personas y bastante gente con sus pertenencias, con sus terrenos o con sus casas, con naves que han quedado en desuso y demás, lo tienen complicado. Entendemos que ese fondo ayudaría, pues eso, a toda la gente, que el parque pues le limita bastante económicamente y le cuesta sacar adelante sus propiedades. Con esto tendría una ayuda bastante grande. El proyecto de aguas fluviales para la zona de la playa, el carril bici que conecte San Vicente con la playa y a poder ser con comillas, el proyecto de regeneración de las dunas de Ollambre, entendemos que no tiene por qué esperar a que se haga el puerto deportivo. Y si no se hace, ¿qué? ¿La zona de la playa se va a seguir inundando? ¿O qué es lo que pasa con ella? Entendemos que desde la zona del muelle están quedando naves en desuso que se podrían aprovechar, y esperemos que así sea, y parece que pinta bien en principio pues para la construcción de un museo de la mar, que también de contenido cultural a toda esta zona de San Vicente. Lo quisiera dejar aquí si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pero bueno, sí que me gustaría reseñar que cuando los vecinos de San Vicente empezaron escuchando que es que si Izquierda Unida se oponía al puerto deportivo porque era una aberración y era un despropósito, pues bueno, los compañeros creo que lo han dejado más o menos papel y nada más. Si tienen alguna pregunta...